Ahora tenemos como el momento más especial. Vamos a subir a la famosa Torre de Pisa. Uno de los símbolos más importantes, bueno, no más importantes, sino que más distingue a Italia. La torre que se está cayendo y que está completamente cayéndose, de verdad. Esto debería de hacerse algo, pero poco se puede hacer, porque desde que la comenzaron a construir, ya cuando iban a terminar, se dieron cuenta que se estaba inclinando. ¿Qué dijeron? Pues vamos a terminarla. Que sea la voluntad de Dios. Esto tiene más de 11 siglos. Imagínense nomás. Entonces, acompáñenme. Vamos a entrar a la torre. Vénganse, por favor. Bueno, pues vamos a entrar. Está muy inclinada, como pueden ver ustedes, toda esta parte. Vamos a continuar con esta entrada. Bueno, primero que nada, quiero mostrarles esta parte superior para que vean ustedes lo que es la torre y la inclinación que hay en ella. Yo estoy aquí, pero siento que se va. Siento que se va. Esta torre se comenzó a construir en el año de 1173, como pueden ver ustedes aquí, en el año de 1173, ¿no? Y pues realmente se ha inclinado de 5.5 a 5 grados. Esta torre mide realmente 58.33 centímetros de un lado, del lado más alto, y del otro lado mide 55 metros. O sea, tiene una inclinación, se podría decir, de casi 3 metros de un lado al otro. Y bueno, pues es muy complicado. No sabemos qué fue lo que pasó, pero más o menos nos imaginamos. ¿Qué fue lo que pasó? Pues realmente que la torre se inclinó por el mal terreno que existía, ¿no? Aquí tenemos cuántos metros se ha inclinado de lado a lado. Vamos a continuar y vamos a subir a la torre a ver si no se cae ahorita que subamos, ¿verdad? Que se le ocurra caerse cuando subimos. Qué suerte van a tener o vamos a tener los que se caiga cuando subamos. Vamos a subir. Hay mucha gente, a ver pues, si no nos encontramos alguna chana estorbosa por ahí o Fulgencio. Ya ven cómo hay por ahí. Están muy gastados estos escalones de tanta gente que sube. La inclinación cansa. Así es. Hoy ahí vienen unos muy risueños.
cansado. Pero ya mero llegamos. Ustedes se fijan, esos techos que tiene la iglesia, pues son techos de bronce y de cobre o aleaciones que las personas hacían. Hoy también son de madera y algunas veces o algunos tiempos fueron cubiertos por teja. Si ustedes se fijan en la cúpula del bautisterio, desde aquí vemos una parte con teja cubriendo la madera. ¿Se imaginan ustedes lo que cuesta cuidar un techo de madera o de una aleación? Es muy complicado, no es como el cemento que pues, es mínimo el mantenimiento que necesita. Sin embargo, en aquel tiempo no existía el cemento tan fuerte como hoy existe. Muy bien, pues hemos llegado a un nivel, pero vamos por otro nivel, todavía falta. Esto no es todo. Estamos en Pisa, una ciudad totalmente del tiempo medieval, que conserva ese toque antiguo del medievo. Vamos a subir la última parte. Vamos para arriba a ver qué encontramos. Vénganse, por favor. Que llevamos dos que nos van abriendo camino, por eso las mandé primero. Ah, ya es poquito. Ay, doña Chana y doña Juana, aquí van contentas. Bueno, pues hemos subido a la parte más alta de la torre y esta parte pues es fenomenal, es algo increíble. Tenemos aquí Pisa, hasta su estadio lo tenemos ahí enfrente, miren, ¿ya lo vieron? Su estadio de fútbol, los italianos, pues el fútbol es su vida también. Entonces tenemos muchísimas iglesias, tenemos muchos monasterios de todo tipo, pero el corazón de Pisa pues es este complejo religioso, ¿no? Allá tenemos el panteón, que ya fuimos, el cementerio. Luego aquí tenemos casas de ventas y administración del complejo. Tenemos la catedral. Tenemos del otro lado el museo, que ahorita se los vamos a mostrar. Es muy hermoso estar aquí. También es muy riesgoso. Aquí podemos ver nosotros las campanas. Hay que recordar que este lugar no es una torre, es un campanario. Campanario. Por eso vemos estas campanas aquí. Vamos a ir a la parte inclinada, miren, vénganse por favor. Hay que entender muy bien que este lugar es un campanario, porque mucha gente cree que es una torre o un mirador. No,
en sus orígenes y cuando se construyó, fue construida para tocar las campanas, para llamar a los sacramentos a este pueblo, en la Catedral de Pisa. Entonces nosotros tenemos aquí una, dos, tres, cuatro, cinco, seis campanas grandes y arriba tenemos como ocho menores. Entonces algunas ya no están, pero el espacio del campanario está. Aquí se toca, se ocupaban cuatro personas para tocarlo cada campana. Pum, 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 pum. Jalaban de un lado, jalaban del otro. Jalaban de un lado, jalaban del otro. Hoy todo es eléctrico, ¿verdad? Gracias a Dios, ya no tiene que subirse tanta gente. Pues vamos a ir a la parte más inclinada. Y aquí sí se siente que se va la torre, criaturas. Miren nomás, esperemos que no se nos vaya a ir ahorita. Aquí estoy como en la parte más inclinada de la torre. Pues un saludo a todos ustedes, hermanos. Pues yo pienso que si un día se cae, espero que no se caiga, pues ese edificio, adiós, adiós. Y la torre también. Si me recargo aquí, se siente la gravedad que te lleva. Muy valiente el padre, sí, porque está la reja. Si no estuviera, ni mangos que lo hago, ¿verdad? Entonces, así es esto. Es una experiencia muy, muy fuerte, cansada, porque hay que subir muchos escalones, pero también muy emocionante. Entonces, estamos viendo el campanario de Pisa. El nombre oficial debería decir el campanario de Pisa, aunque la conocemos como la Torre de Pisa. Uno de los símbolos más distintivos del país que conocemos como Italia. Vamos a continuar, acompáñenme a la bajada a ver cómo nos va. Vénganse, por favor. Vámonos. Bueno, lo más impresionante de esta torre es que se construyó en el siglo XI, siglo XII, imagínense. No hay grúas, no hay cemento, no hay varilla, no hay acero. ¡Qué barbaridad! ¡Qué admirable! Porque ahorita dicen, ¡ay, eso yo también lo puedo hacer, yo soy arquitecto! Ah, sí, pero, pues a ver, hace 800 años, a ver, hazlo, a ver, sin grúa, sin acero y sin cemento. Ah, ya no te gustó, ¿verdad? Pues no está. Por eso es admirable. Aparte lo de la inclinación y que aquí sigue la torre o el campanario, que en italiano se dice campanili. Ya vamos a salir aquí, ya está esperando doña Chana. Mírenla. Ahí va Chana y Fulgencio, mírenlo. Mírenlos. Ahí van Chana y don Fulgencio, con muchas, como que van uniformaditos los cuatro. Chana, Juana, Fulgencio y Maclovio van ahí también. Vénganse. Un poco cansados, ¿verdad? ¿Sí los ven? Un poco agitados, míralos, véanlos en la cámara. Aquí lo más peligroso es que se resbale uno. Ruedas. Ay, don Maclovio, ya se nos cansó, mírenlo. Don Maclovio, don Fulgencio, doña Chana y doña Juana, ya van muy agitados. Pero ahí van, no se rajan. Como son franceses, no me entienden, por eso, si no ya me hubieran agarrado cachetadas estos.
Estamos bajando. Nos queda uno, dos, tres. Se acabó. Basta de escalones. Muy bien. Lo logró don Maclovio, don Fulgencio, doña Juana y doña Chana. Y yo también.